así. Ahí, ahí. Es como cabecea, mira, mira, mira el puntero. David, qué grande es. Ahí, en la ola, en la ola. Ahí la tiene, ahí la tiene. ¡Lo ve! ¡Bien, qué grande no, no. es! ¡Qué bicharraco, madre! La dedico muy especial a la mamá. ¡Mamá! Por ti. ¡Mírala! ¡Se ha pescado tu niño! ¡Mírala! Familia, a todos vosotros. Chicos, y es grande, ¿eh? Familia, buenos días, ahí vamos, en viaje, ahí va hermano, conduciendo un ratillo, ahí, 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 con Manuel, vamos perfecto, como ya sabéis, ha sido camionero muchos años, ahí va. Esto corre más que también, ¿eh? Va bien las paros, ¿no, Manuel? Va bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Llevamos muy bien. Ahora mismo vamos a 108, para que veáis, ¿eh? Despacito con carretera. Pues bueno, ya mismo vamos a coger el desvío de a Huelva. Como ya habéis podido ver, vamos a Huelva. A Huelva vamos. Manuel nunca estaba ahí. Pues yo estaba ahí. Pero que no ha estado pescando. Entonces va a pescar. Yo estuve una vez, pero me sabía muy a poco. Así que nos queda todavía un ratillo. Familia. Alcalá de Guadaira. Por ahí vamos a pasar ahora, por Alcalá de Guadaira. Así que seguimos en la aventura. Metros, toma la salida 17B hacia A49. A la izquierda para permanecer en A49. Esto más estrecho que el túnel de Ivo. ¿Dónde vamos? No es por ahí. Esto
son más estrechos que el túnel de Ismo. Es que por allí da el sol. Pero el ser humano es que se va a quedar atrapado y no va a poder pescar. Oh. Sí, pues veremos a ver yo. ¿Tú por aquí no entras? No entro. Mira yo, familia, me la ha dejado todo. Yo. Y todo eso. Yo qué sé. Vamos a ver. Emilio, ya hemos llegado, ya estamos aquí. Se va a vamos a armar todo esto que no veas. Hace una milla de arecillo, pero nada. Una brisilla mínimo. Y ya está, mirad qué playa. Vamos a ver si quiere dar algo, familia. Empieza la jornada. Vamos a armar, vamos a armar.
Emilio. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Las 3. Las 3 de la tarde. Hemos terminado de comer. Hemos comido aquí en frente de la playa. Hay un chiringuito y hemos comido. Y ya acabamos de terminar de montar, como habéis visto. Y a montar tú, Manuel, y a empezar. Vamos a empezar ya que son las 3. Vaya viajecillo no hemos hecho, Manuel. 4 horas. 4 horitas. Pues parando y sus paradigmas. Sí, a ver, hemos parado 2 veces, hemos desayunado, en fin. Y hemos ido despacito, Hemos ido muy despacito, en fin. Y ya está, con las PARU. No ha traído muy bien las PARU, Por lo menos ha venido. Ha venido, vamos a verlo ocupado. Por ahora, ha venido. Va bien. Familia, lo dicho, que vamos a ver cómo nos depara la jornada. Nos quedamos hoy, que es martes, todo el martes, toda la noche, y mañana hasta el mediodía después de comer, aproximadamente. Por ahí. Vamos a ver lo que nos depara la jornada de hoy. Esperemos que os podamos mostrar algunas que vamos, Manuel. Oh, y ahora vienen dos compañeros más. Sí, dos ahora van a venir. Buenos compañeros, sí. Buenos surcastes. Dos compañeros bueno. Que seguro que vais a saber quiénes son. Grandes pescadores. Grandes de yacht. Pero grandes. De pescadores y de corazón. Así que, familia, vamos a esperar que vengan. Mientras tanto, nosotros, Manuel, vamos al lío. Venga. Vamos a ver lo que lleva. Vamos a ver, venga. Ya está, Manuel, vamos a ver lo que llevamos. Vamos a ver, venga. Venga, voy para allá, Manuel. Vamos. Aquí el voy para allá es mucho voy para allá, Mira por dónde, mira por dónde vaya. Hombre, ahora mismo está subiendo la marea, pero luego dicen que hay que andar por lo menos 300 metros. Ah, veremos. A ver cómo lo hacemos, que ya está subiendo. Vamos a ver, Manuel. Venga. Allá vamos. La pista, la 488. Perfecto. La Ferrari. Muy bien. Carrete, el Steam Master, el XC, me parece que es. ¿El hilo cuál es? ¿Del 20 de cuál es? Ese es el Skyline. El Skyline. De Cinetti del 20, ¿no? El nuevo Skyline. Y la cola de rata también es Cinetti, ¿no? Esta también es Cinetti. Pues eso, Cinetti. Y plomo de bala. Más o menos. Sistema Urfe, gameta del 30, no, del 21 y medio. Aquí un paimetrillo de gameta, más bien largo que corto. Y un langostino enharinado. ¿Tú estabas para meter en la freidora? Enharinado. Langostino. Ahí. ¿Y en la otra? Y en la otra igual, pues también la Ferrari. El carrete, el Urtegra, el XSD, el hilo del mismo, el Skylight, la cola de rata, la Cinetti. Aquí tenemos perlitas. Muy bien. Y aquí plomo de pirámide. Vamos a ir probando. Cúnica de esas, que no es. Sí. Manuel. Bueno, es que nos vamos a tener que ir Manuel, para allá. Que me va a pillar el agua. Verás que nos vamos a tener que ir para allá. Casi un minuto estaba allí. Que mira dónde está allá el agua. Pues. Si no nos va a pillar. Vamos a tirar y echarnos para atrás. Venga. Gameta también, gameta la misma. De esta, aquí. Del 21 y medio. Aquí nos hemos puesto tita. Anzuelo del 1. Barra 0. Muy bien. Pues vamos a lanzar. Vamos a lanzar y me parece que la voy a echar para atrás. Bueno, es que no hemos fijado aquí, mirad, familia. No hemos fijado aquí. Hasta aquí llega el agua, Sí, pero yo voy a echar para atrás. Llega el agua hasta aquí. Vale, ya veremos bien. Venga. Aquí me parece que no hace falta recoger, que se viene solo. Y este es el langostino.
No cubre, cae enseguida. Manuel, ya está lanzada. Ahí está. Vamos a ver ahora las mías. Ahí está. Tita y langostino. Son chulos los hilos esos, ¿eh? Sí. Los Skyline. Son nuevos, los estamos estrenando ahora, Manuel. Skyline. ¿Tú sabes qué modelo de coche es un Skyline? No sé, yo me parece que ese era en la película esa de Samba, esa, el león que mató al otro, ¿no? El Samba, el Skyline ese, ¿no? O Sky, ¿no era el Sky? No sé. ¿En el Rey León? ¿El Sky? Sí, es Nissan. Nissan. Vamos a ver las mías, venga. Hola. Familia. Yo, en las dos lo mismo. La Sinu. La Shimano XSE. El hilo. De Cinetti, nuevo, el Skyline, el 20, vamos con 20, Manuel y yo, ¿vale? ¿Es que le has quitado la araña? Sí, la araña la he quitado. Y otra cosa, estas colas de rata son las Cinetti, las nuevas, la OTG, acaba en, creo, en 62, o sea que... Las otras son 57, ¿no? Sí, o sea que para rearle bien, y ya está. En las dos llevo el mismo sistema. Los topes de silicona, ¿vale? Transparente, finito, rolling finito, un 20, unos 2 metros y medio. Oh, ya me... Enganche rápido, dermellado. Pues, y el plomito también, dermellado. José Hermellado. Esta es un caramelo. Caramelito. Una Tita de las medianas. Hasta mañana nos vamos. Así que la aprovechamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí el compañero que le ha sobrado unos coreanillos. Muchas gracias al compañero de Huerva. Muchas gracias, de Huerva, que nos lo ha regalado. Manuel, vamos a lanzar esto. Vamos. Familia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes, las 3. Las 3 de la tarde. Hemos terminado de comer. Hemos comido aquí en frente de la playa. Hay un chiringuito y hemos comido. Y ya acabamos de terminar de montar, como habéis visto. Y a montar tú, Manuel, y a empezar. Vamos a empezar ya que son las 3. Vaya viajecillo nos hemos hecho, Manuel. 4 horas. 4 horitas. Preparando y sus paradigmas. Sí, a ver, hemos parado 2 veces, hemos desayunado, en fin. Ya hemos ido despacito, ¿eh? Hemos ido muy despacito, en fin. Y ya está, con las Paru. No ha traído muy bien las Paru, ¿eh? Por lo menos ha venido. Ha venido, vamos a ver luego para ahí. Por ahora, ha venido. Va bien. Familia, lo dicho, que vamos a ver cómo nos depara la jornada. Nos quedamos hoy, que es martes, todo el martes, toda la noche, y mañana hasta el mediodía después de comer, aproximadamente. Por ahí. Vamos a ver lo que nos depara en la jornada de hoy. Esperemos que os podamos mostrar
Algunas escamas, Manuel. Oh, y ahora vienen dos compañeros más. Sí, dos ahora van a venir. Buenos, buenos compañeros, sí. Buenos surcastes. Dos compañeros bueno. Que seguro que vaya a saber quiénes son. Grandes pescadores. Grandes de yacht. Pero grandes. De pescadores y de corazón. Así que, familia, vamos a esperar que vengan. De mientras tanto, nosotros, Manuel, vamos al lío. Venga. Vamos a ver lo que lleva. Vamos a ver, venga, vamos. ¿Van bien los hilos? ¿Lanzan, eh? Yo como siempre lanzo igual. Manuel, me he dado cuenta de una cosa. ¿Qué? Te voy a revisar en esta jornada menos las cañas. ¿Por qué? Tanto de andar. Hacer, sí, sí. Sepa que tengo una para aquel lado y otra para este, que no las pongo derecha ni con el nivel del Manolo. Nada, no hay la herencia. Emilio, ya está, que vamos a seguir a ver cómo se da la cosa. Vamos a ver, mira, ya está por ahí turbio y por ahí limpio. Vamos a ver, venga. Pasa, familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos ahí, lanzados a tope. Lanzados y esperando. A ver si quiere caer algo. Hemos lanzado hacia el Atlántico. Hacia el Atlántico, Manuel. Esto es el Atlántico, Manuel. Vaya. Vamos a ver si se quiere dar algo. Y ya está. ¿Qué le has puesto, Manuel, tú? Yo le he puesto ahora mismo langostino y tita de palangre. Langostino y tita de palangre. Pues yo le tengo puesto ahora tita bibi y en una le he puesto un cangrejo. ¿Cuál? En esta de en medio. Oh. Un cangrejo lleva puesto. Vamos a ver. Ya estamos a la espera. A la espera. Ya está bajando la marea. Está bajando la marea. Aquí se nota que flipa. Ha bajado lo menos dos o tres veces y ha subido otras dos o tres. No, hombre. Ha subido. Cuando me llegaba ha subido, que estábamos grabando. Y conforme eso, ya estaba más pavadí. Ya está bajando. Aquí sube muy rápido y baja más rápido todavía. Ya está bajando. Ya está por lo menos 20 metros más para abajo. Ya está. Vamos a ver hasta dónde acabo. A ver si no hay que irse allí en bicicleta para tirar. Bueno, pues ya está, vamos a ver cómo se da la jornada. Familia, estamos en contacto. Seguimos. Familia, ¿qué pasa? Buenas tardes, no nos hemos perdido. No, estamos aquí todavía. Aquí seguimos, dándole duro. Todavía... No. Dice el Antonio que le queda media hora. Media hora. Para que empiece a salir el pescado. Porque ahora os vamos a enseñar. Le acaban de venir dos compañeros. Están mirando sus cañas. Dentro de nada van a estar aquí con nosotros. Y ahora estoy tonteando, pero dentro de media hora, cuando tú me veas a mí así, es que va a salir el pescado. Así que vamos a revisar todo y apenas que revisemos, os enseñamos quién está con nosotros. Vamos a revisar. Venga, Manuel. Vamos. Familia, aquí seguimos. Sí.
¡Pa colmo! Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Mirad la playa. Fiaros donde está. ¿Vale? Que está ahí lejos. Sí. Manuel, dile. Hemos puesto las cosas aquí. Sí. Pero es que las cosas están... allí. Ahora vamos a contar los pasos, que vaya a flipar. Madre mía, qué panzón de andar. Bueno, lo que os he dicho. Mira los mariscadores. Sí, están ahí, mariscando. Familia, vamos a enseñar con quién, quién son los que han venido. Que tenemos el placer de pescar con ellos. Ya teníamos ganas. De conocerlo. Y de conocerlo, de echar una jornadilla. Mi Manuel, que no lo había conocido. Yo los conocí la otra vez que vine aquí a Huerva. Pero ahí los tenemos. Así que vamos a conocer los que están, los tenemos aquí. Los vamos a pillar aquí de imprevisto. Mirad quiénes son. Este, a mí me da vergüenza. ¡Hola ahí! ¡Hola ahí! A mí me da vergüenza. Mira. Los tocayos. Antonio Correa y Antonio. Ahí, malo, el tocayo. Sí, hemos es verdad. Malo. Sí, es verdad. Yo se lo agradezco de corazón. Sí. Porque está malillo y ya ha venido. Los clines. Sí, han venido y estamos echando un ratico a ver si se quiere dar algo. El airecillo lo ves. Sí, el airecillo fresco, ¿eh? Sí, pero bueno, no hace frío. El que tiene frío soy yo, mira. La de capa que llevo aquí. Anda, que si tuviera que hacer algo. No, es ahora saliendo un tronco, ¿vale? Se quita todo el vamos frío. A ver, vamos a ver si sale. A ver si sale algo. Aquí hemos dicho al anochecer. Ya está. Le falta poco, Así que yo lo veo en sus manos. Ahí, el live fishing. El que va a sacar, bicho, va a ser el tío Manuel. Pues estoy esperanzado que yo lo saque. Este va a ser el que lo va a sacar. Sí. Hoy va a ser día tuyo. Vamos a ver. Pues yo me la hice. Qué alegría me daría, Manuel, que sacaras tú un bicho gordo ahí, A mí me da igual que lo saque, yo lo quiero. En verdad, estaría bonito, en verdad, ver algo grande. Como los que estamos acostumbrados. De ver a estos dos pedazos de artistas, los bicharracos que sacan de 3, 4, 5, 7 kilos. No, y si los saca el tocayo se quedan tranquilos. O sea, el que se pone nervioso es el Antonio. ¡Hombre, la vi, qué bicho, hombre! ¡La vi, qué aparato! Pues yo lo vivo, tío. Yo lo vivo. Yo ya cuando la caña se pone todo arqueada y este empieza a sacar hilos, ya me empieza a temblar. Macho. Ya está. Tiene temple, lo que pasa que el temple, claro, cuando ya tú sabes lo que hay al otro lado. Y tiene de veneno metido y ya velo, ya está ahí. Es difícil, no te puedes parar, que quieres ya sacarlo, ya lo quieres sacar. Y tenerlo entre las manos y en fin. Verlo, y es que lo quieres ver. Lo quieres ver. Lo quieres ver, a mí me pasa lo mismo, quieres verlo. O pelearlo, ya si se va, bueno, ya muchos han ido. Logro disfrutarlo. Muchos han ido a cuenta de grabar vídeos. De poder, en verdad... Eso es lo que no se ve detrás de la cámara. Sí, de poder enseñarlo a vosotros, se puede perder captura. Se pierden. A nosotros no nos pierden porque ya sabéis... Sí, se pierde que alguna pierden. También. Pero a ellos sí se les pierde. A ellos sí se les pierde. Aquí en Tocayo se empeñan en grabar. Las discusiones que he tenido yo con él. Pero es que quiero enseñarse a la gente, quiero enseñarse a la gente. Entonces, por enseñar, pues se pierde. ¡Dios, ale! ¡Oh! ¡Un labo! La vi, qué susto. Me cago en la leche. Yo iba a haber dicho pican directo. Está ahí el aparato. La madre que los parió. Ya, así entra el calor. Oh, no, ya no quiero Coca-Cola. Te sube la adrenalina. Ya estamos colorados, ¿eh? Bueno, familia, que lo dicho, a ver si podemos enseñaros algo, ¿vale? A darle duro. Venga,
¿Qué? A tirar le he puesto una... Adelantando las cañas, ¿eh? Claro, tirarte, hace una chispa muy grande. Tío. Hace una chispa, la hemos adelantado y no vea. ¿Dónde me dio la otra? Voy a contar ahora los pasos. Vaya a flipar. Aquí se anda, ¿eh, Manuel? Se hace ejercicio. No, vea, nosotros no estamos acostumbrados, ¿eh? Y las playas que no van ni siquiera. Oh, voy a contar, les voy a contar ahora los pasos que hay de aquí a la sombrilla. Y se lo voy a decir, Manuel. Así que voy para allá. Voy para allá. Venga, voy para allá. Vamos a contarlo, familia. Vámonos. Uno, dos, tres. Cámara rápido. Familia, 61 pasos al primer puesto. Desde allí de las cañas, de ahí no, de esa no, de aquella, hasta aquí 61. Ahora, al segundo puesto. Vámonos. Uno, dos, cámara rápida. Familia, 102 pasos desde aquí al primer puesto, acá de allí, y de allí a las cañas 61, total 163 pasos. Uf, madre mía, así que fijaros. Las playitas de Huervo. Madre mía. Fijaros tú cómo está todo eso. Ahí os dejo el atardecer. Bueno, familia. Ya voy para abajo. Madre mía. Aquí las playas estas suben y bajan desagerado, pero desagerado, es increíble. Uf. Bueno, es que no vea, ya está, toda esta gente, chapó para ellos, chapó para vosotros. Nosotros no estamos acostumbrados. ¿Y por qué hemos dicho de bajar las cosas? Hemos bajado un puño a cosas que no veas. Y fijaros, pues mi mano es, ha movido los pinchos, como vos sabéis, y lo ha puesto ya en el agua. Lo ha puesto en el agua. Y lo que he tardado en subir para arriba, ¿vale? Y ahora estoy bajando. Y ahora vais a ver dónde están otra vez los pinchos de hermano es. Que ya no lo está tocando el agua. Es que es una pasada. Es una pasada. Familia. Es una pasada. Lo había metido dentro del agua, hermano, y ya los pinchos no están en el agua. Mira. Familia. Mira. Los pinchos estaban dentro del agua. Y mira ya dónde está el agua. Joder. ¿Quién quiere ir a un gimnasio? Madre mía. Bueno, vamos a ver lo que nos depara la jornada nocturna. Que dice nuestro amigo Antonio Correa que se avecina pescadito. Vamos a ver. Familia, ¿qué pasa? Buenas noches. Estamos todavía aguantando el tirón en el Atlántico. En el Atlántico. Aquí seguimos. Son las 11 de la noche. No es tarde todavía. No. Así que acabamos de revisar ahora. Y ya está la marea.
subiendo y sube a una velocidad increíble. Tenemos que revisar cada 10 minutos, hay que estar revisándola y mirándola porque le llega el agua y ya está. Tenemos, le hemos echado choco, ¿no, Manuel? Choco y con anzuelos del 1/0 y gameta llevas tú del 30, ¿no? Yo del... ¿no? Sí, bueno, del 30. Del 30. Y yo le metí del 45. Yo le he dado una... bueno, las dos, en reailla. La he sacado en reailla. La saco otra vez en reailla, otra vez, pues ya le cambio. Ya está. La largura le hemos metido de 4 metros de larga. Le hemos metido la gameta muy larga. Y choco. Vamos a ver, yo llevo un choco grande, otro choco más chiquitillo. El grande lo tengo licrado solo por arriba, por abajo ya no. El chiquitillo sí lo tengo muy bien licrado, tontero. Sí, y a ver, Manuel, A poco, ¿cómo va la marea para arriba? A poco. Y ya está. ¿Qué deciros a eso? Que por ahora, no. Por ahora no, Manuel, ¿eh? Ni una pica. ¿Ni una pica? No, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo, esperar a ver. Poquito a poco. A ver si quiere salir algo. Y ya está. Decir una cosa. Los que vayáis a venir a Huerva, no traigáis muchas cosas. No. Como traigáis muchas cosas, no, lo vais a pasar regular. Porque nosotros tenemos aquí 5 neveras. Pues cuando la marea baja o sube, acarrea con tú. Hay que llevar lo justo, para ir acompañando a la marea para abajo o a la marea para arriba. Tienes que ir acompañándola. Si no, te pega una panzada andar que flipa. Así estoy, me duelen los pies. Hasta que ya hemos decidido mover las cosas. Que es una barbaridad. Así que ya está. Ya nos subimos otra vez para arriba y ya poco vamos echando las cañas para atrás. Claro, hasta que lleguen al lugar. Y ya está. Pues bueno, familia, que vamos a seguir a ver si podemos enseñar algo. Si hay algo, ya os contaremos. Sí, ya os contaremos. Ya está. Seguimos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches por la noche. Buenas noches. Pues bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos. Yo sé que estaréis calentico. Emanuel estará calentico. Yo tampoco tengo mucho frío. No. Sí, ya fresco. Estarán calentico, agustico, con su sofá, con su bebidica, su refresco. Tumbaico. A gusto, es lo que tenéis que hacer. Nosotros aquí ahora mismo son las 3 de la mañana. Y no sé si te le cae ya o no. Ya se nota el cansancio. Si no la parís, ahí para abajo, ahí para arriba, ahí para abajo, ahí para arriba. No sacas pescado, pero no para de ir para abajo y para arriba. Sí. Ya está. Esta mañana yo me he levantado, más no sabes lo capaz de haberse levantado antes. Yo me he levantado a las 6 de la mañana. 4 horitas para acá, me tras preparar, para arriba, para abajo. Ahora aquí ya son las 3, ya mismo vamos a hacer 24 horas. Mira, Manuel. Casi vamos a hacer ya 24 horas sin dormir. Y lo increíble es que mañana por la mañana que vamos a seguir y después de comer otra vez para yo. A ver si todo este esfuerzo nos diera alguna recompensa. Ya, yeah. Si no, no pasa nada. Pero si es verdad, me gustaría. Por lo menos una piececita. Si no, pues una experiencia nueva. Eso sí. Y aquí lo podéis estar viendo con vosotros. Ya está. Los Yankees apuntan un bolo más.
donde vaya. Ofu. Donde vaya. Ofu. No pasa nada. Gustosamente os la enseñamos. Oh. Familia, continuamos. ¡Familia! ¡Caña en mando! ¡Caña en mando! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Corre! Vamos a ver, Manuel. Hay que traer algo, ¿no? Sí. ¿Pesa? Sí, pesa. Estaba sencilla. ¿Cómo veo? ¡Ah! ¡Uf! ¡Ahí va, familia! ¡Para la lista! ¡Ahí va, para todos vosotros! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hola ahí, los tocayos, el correo! ¡Ahí, el tocayo! ¡Para todos vosotros! ¡Ahí está! ¡Ya no hay bolo! ¡Ya ni bolo! ¡Por fin! Hemos podido sacar algo. Así que a darle duro, familia. Escucha qué gordo está, Manuel. Qué gordo, ahí, qué panza tiene. Está gordo, sí. Matado botón. Familia, han subido el péndulo. Vamos a ver si quiere. Sí. Vamos a verlo. No sé si será muy grande, un chico. No sé, no. Vamos a ver. No lo toma, ¿eh? Oh, pues. Vamos a ver. ¿La han tirado otra vez? No lo sé, mamá. ¿Está por ahí? Ando voy, por el camino voy. Y recogiendo voy. Pero nada, mira. Uy, mira, mira lo que han hecho ahí. Está enredado del todo, madre mía. Uy. Mira, lo han sacado. Lo han sacado un trozo. Han liado, pero bien liado, ¿eh? Madre del Señor. Sí, lo que han hecho. Oh. Bueno. Voy a ponerla bien, Manuel. Venga, vamos a seguir. ¿Esa? Sí, familia. Vamos a ver. Ahí traemos algo. Que me ponga por aquí, a ver.
tienes cerca ya? Sí, sí. Sí, sí, cabecea, cabecea. Ahí, por ahí viene, más nada. ¿Dónde no, eh? Mira, allí, por ahí viene. Mira, mira, por ahí viene, por allí, allí. Alumbra ahí, alumbra ahí, disparate. Ah, sí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya lo he visto. Ahí. Ya lo he visto. Ah, otra vaporeta de esas, pero más grande. Otra vaporeta. Está bien embuchadita. ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Hola ahí, Manuel! ¡Está más grande! ¡Mucho! ¡Oh, ve! ¡Manuel! Oh. ¡Hola ahí! ¡Familia, para todos vosotros! Muy bien. ¡Hola ahí! ¡Las 5 de la mañana! ¡Madre mía! ¡Ahí dándole duro! ¡Están recompensando! ¡Oh, qué alegría, familia! ¡Qué alegría! Oh. ¡Hola, mamá! ¡Va para ti! ¡Está cuando lo veas! ¡Hola ahí, hola ahí! ¡Oh, esta se ha tragado, vamos! ¡Hasta el mocho! ¡Esto pesa, Manuel! ¡Es más grande que la otra! ¡Sí, sí, sí! ¡La vi! ¡Pues ahí, ya está! ¡Es tan gordo, no es lo que tiene! ¡Sí, sí! ¡Están gigantes, eh! ¡Están gigantes! ¡Pues ya está, Manuel! Vámonos. David. David de Asira. Va para ti, que te han operado. Pues ahí va, campeón. Vamos al lío. Familia. Buenos días. Hola, mañana. Hola, mañana temprano. Pasa, familia. Venga, un abracito a todos. Uy, 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 uy. Vamos a ir moviendo ya esto. Manuel.